Hola amigos y amigas de YouTube. Bueno, como podrán ver, desde hace mucho no hacía videos. Tampoco hice ayer, es porque ayer estaba muy emocionada. Es porque ya tengo a mi bebé, mi hermana Antonella. Aranza está en una cama. No vino con esta ropita, ya venía con otra. Tiene boquita abierta, no lleva chupo ni mojado. No lleva chuponcito inventado. Incluso tiene los rojitos, como pueden ver. Lo pueden ver acá en su manito. ¿Ven? Esto sí es un bebé reborn. Yo las compré con un artista estadounidense de otro, de no sé muy bien de qué parte de Estados Unidos, pero me lo pagó mi tía. Y ahora les voy a presentar al nene. Este es el Anthony, mi precioso. Él es mi principito. E igual, mismo modelo. Boquita abierta, chupón casi de verdad. Nada más lo tengo que aplastar así, lo aplasto así. Y se lo pongo en su boquita. Y les digo que con esta ropita que ellos están, no, es su ropita original. No, es la ropita original con la que vinieron. El zapatito y la gorrita sí es, pero la ropa no es. Tienen pelito de verdad. Mi gordito llegó. Tiene las piernas muy gorditas. Tiene ojos grises. Yo ya los dejé con ropita de inviernito y de otoño porque está haciendo frío. Aquí tengo sus biberones con chocomil y jugo de naranja falso. Este es de Anthony y esta es de Antonella. Uno para cada uno. Y bueno, nada más les quería compartir esto, la llegada, y les digo que es de esta marca, Burger Boutique, ahí pone. Es una marca muy linda. Y por favor no me pongan comentarios groseros diciendo que ay, no es un bebé reborn o algo así. Sí son bebés reborn. Sí son bebés reborn. Porque ayer, hoy hace unos ratos, cuando me dijeron que no eran unos bebés reborn, yo estaba así. Bueno, no van las fotos. No pueden ver la foto, pero estaba con las lágrimas que me lloraban por acá. Así que, por favor, les pido de todo mi corazón, no pongan comentarios feos sobre mis nuevos bebés reborn. Tampoco era para decir algo feo. Bueno, chao, las quiero.